cambiar. Sí, qué loco, ¿ah? ¿Eh? Muchos cambios y todo. Llegó un momento en que yo dije, ¿sabes qué? No quiero hacer más esto. Me voy a alejar de todo. De todo. De televisión, de redes sociales, de consulta. Gente, de consulta, de todo. Me voy a desaparecer del mundo. Y bueno. Y te digo algo, porque lo puedes hacer. Porque has logrado generar paseo. O sea, no es una locura. No. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Irme un año lejos, así como. Fácil. Y dos también, y tres también. Y irme, y que ojalá no saber de nadie. Pero tengo mis hijos que, pese a que son grandes, porque uno tiene 17, cumplir 18, el otro va a cumplir 20, son mis guaguas igual. Y mis perros, pues, si en la presentación dijiste, tengo 17 perros. Entonces, no puedo llegar y desaparecerme y dejarlos ahí, son mi vida. Son mi vida, no puedo. Y igual encuentro que para una persona como tú, que tiene todas estas cosas a favor, pero también esta situación de que son tan, a veces, al menos diferentes, que es saber más o menos cuándo va a morir, que saber un poco lo que viene en el futuro, todo, estar en una tensión hoy día de cómo va a ser tu vida, también es entretenido porque te ilumina. Sí. Me despierta, porque al final uno está acostumbrado a sentirse cómodo con la vida que está llevando. Y es bueno incomodarse de repente y decir, ¿sabes qué? Espérate. Arreglemos un poquito la carga, ¿ya? Hagamos cambios, hay algo que no me está gustando, hay algo que en mi vida no está funcionando. Y ahí empecé a replantearme cosas. Te quiero hacer unas preguntas, solo dos preguntas claves. Ya. Tú me dices si lo hacemos o no, que... Queremos saber las típicas dos cosas que quieren saber los chilenos. ¿Quién va a ser el próximo presidente y si vamos a clasificar al Mundial? Sí, pero lo podemos dejar, a lo mejor no lo hacemos. Ajá. Pero lo que sí, hay algo que me molesta, Vanessa. ¿Qué te y molesta? Lo dije en este programa. ¿Qué? En esta casa... Oh, sí. En esta casa hay actividad paranormal. Mucha. Y yo sé que tú tienes una máquina. Sí. ¿La trajiste? El Ghost Meter, sí. El Ghost Meter. Sí. Y vamos a pasar con Vanessa Daroch en esta casa. Y vamos a ir al matinal, ¿eh? Porque ahí yo veo que hay partes que... Sí. Vamos a pasar el Ghost Meter en toda esta casa y vamos a ver si aquí, ahora, en este minuto, hay actividad paranormal. Vamos y volvemos. Quédense con nosotros. Ya estamos de vuelta, gracias por esperarnos. Vamos a medir la actividad paranormal de nuestra casa y para eso hemos llegado a la puerta de la casa. Usted la está conociendo por primera vez. Esta es la puerta, acá está mi bicicleta. ¿Eh? Acá está mi bicicleta, todo. Vane, por favor. Que vamos a empezar. Primero mostremos el aparato. Ya, este es el Ghost Meter. Esto mide frecuencias que nosotros no sentimos, pero que están en el ambiente. Y es la misma frecuencia a la que vibran las entidades. Y este es lo mismo. Entonces, esto lo marca, si la aguja se mueve, esto suena, tiene un pitito, y está igual. Si llega rojo, es porque hay algo demasiado fuerte acá. O sea, si suena nos preocupamos. Sí. Empecemos. ¿Hay algo aquí afuera? No. ¿En el no? Nada. Entremos, por favor, Vanessa. Estamos entrando a nuestra casa. Quizá mi escritorio, partir por mi escritorio acá. Donde yo hago la pauta. Se mueve la aguja, se mueve. Sí, no está completamente detenida. Vamos avanzando. ¿Qué está detectando aquí? ¿Qué podríamos encontrar? Energía, aquí, gente, fantasmas directamente. Muchas entidades. Sí. Muchas. Y de todos los tipos. Niños, mujeres. Recordemos adultos. Que esto es Machaza. Sí. Y estamos en un estudio donde está concentrada. Mucho. La mano de obra. Casi siempre están donde no hay tanta gente, donde hay más oscuridad. Es muy, muy rara vez en que se presentan cuando hay como más luz o más gente. ¿Podemos ir a esta esquina que sí, nunca... Perdón, Paula. ¿Podemos venir a esta esquina que siempre he tenido miedo? Yo te esta sigo. Esquina, a esta esquina porque es la que colinda con la bajada de las catacumbas ahí. No. ¿Está todo bien? Todo súper bien. Y esto nos va indicando... Esto se creó para las personas que no son medium, que sienten, o sea, que pueden ver lo que el medium está sintiendo. Vámonos hacia nuestro sector de living. Estamos aquí.
midiendo la actividad paranormal que tiene. Ey, ey, mira. Ey. Ahí está. Uy, ahí nos fuimos. Amarillo y amarillo y rojo. Acá. Amarillo y rojo aquí. ¿Te fijas? Por eso funciono con dos. Yo sabía. Aquí ya hay algo. Aquí eso hay algo. Te está marcando inmediatamente que hay algo. Porque está en rojo. No sé si se fijan. Sí, ahí lo veo. Va cambiando tonalidades. ¿Pero por qué aquí? Acá. ¿Por qué aquí? Algo hay detrás. Aparte que es oscuro, algo hay detrás que nos está marcando acá. Mira, hay marca roja. ¿Te fijas? No. Sí. Aquí. Es solo acá. Este lugar. Es solo acá. ¿Es donde está el...? Quiero confirmarlo con este. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo confirmáis con...? Este suena muy fuerte. Este suena muy fuerte cuando confirma que hay algo. ¿Vamos? Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí está el set. Aquí está. Vamos a romper aquí quizás un poquito. Vamos, salgamos del set. Salgamos del vamos, set. Vamos, ¿se puede? Sí, aquí vamos a romper la cuarta pared. Aquí está. Esta es la parte de atrás. Este... Acá. Sí, aquí hay un hombre, ¿ah? Aquí hay un hombre mayor, bajito. No me asuste, ¿eh? Ey, aquí hay un hombre bajito, mayor, pelo blanco, y es... No es Chikoku, es... Él fue camarógrafo acá. Él fue camarógrafo y está acá, está detrás. Ah, me asusté. No, yo a él lo siento, sí. Lo siento. Bajito, pelo claro. Camarógrafo. De hecho, tiene como un rollo de cables en la mano. Hombre. Joven, No, tiene sus años. Tiene sus años, sí. Ver, él está acá. Vamos para allá. Él está acá, sí o sí. Independiente que no lo marquen las máquinas, yo lo veo, lo estoy viendo. Está con jeans y está con una camisa como de mezclilla o blanca. ¿Me tocaste? No, sí. No, ¿sí? ¿Me tocaste la chaqueta? Yo no te toqué. ¿Me tocaste la chaqueta recién? No, sí, estoy acá. ¿Cómo te va a tocar yo? Sí, él está aquí. Y él está muy feliz. Está trabajando acá. Uy, me tiraron la chaqueta. Te juro que me hicieron así. ¿Tú? ¿Se habrá quedado en Warner o en Viacom esta? ¿Qué sabe dar tiro? No, está acá. Oye, ayúdame con algo, porque ya que rompimos la cuarta pared, hagamos algo que siempre he querido hacer. Yo sé que no podemos. ¿Pero aquí en pantalla? Sí, no podemos iluminar. Está prohibido. ¿No? Podemos iluminemos con vamos a ver aquí el matinal. Vamos a ver la energía. Donde pasas mucho muchas rato. Muchas horas. Vamos a ver. Iluminemos. Aquí está, bueno, aquí estamos. Mira, ven. Te sigo. Aquí está. Aquí está el matinal. Ahí estamos. Puedo mirar por aquí. ¿Cómo está la energía aquí? ¿Cómo está la energía para? ¿Cómo está la energía paranormal acá? Acá. No, relajado, tranquilo. Relajado, sí. Porque acá está el puesto de la Monse, ¿eh? Le quiero contar si hay actividad paranormal cerca no, de su escritorio, cerca de aquí. Aquí está. Aquí la Monse se sienta, la gente no sabe. Súper ¿eh? Bien. Aquí la gente no sabe, pero la Monse se sienta. Aquí están sus sillones cuando estamos en nota, cosas. ¿Cómo está la actividad aquí? Ellos siempre se esconden. Bueno, está muy oscuro aquí, pero siempre ellos se esconden en lugares oscuros. Siempre. Están en la oscuridad, no se dejan ver por personas que no tienen el don. O sea, ¿el matinal está con buena energía? Sí, de todas maneras. Ya, me gusta. De todas maneras. Vale. Vienen cambio en el matinal. Vale, a la vuelta, vamos a preguntarle esas dos preguntas que todos queremos saber. ¿Quién será el próximo presidente de Chile? Vamos a clasificar al próximo mundial. ¿Habrá IFE el 2022? ¿Habrá cuarto retiro? Las cosas que usted quiere saber. ¿Se irá Lucho Jara a Miami? Las cosas que usted... ¿Seguirás tú en el matinal? ¿Se irá a casar Kenita nuevamente? No, ya no hay que decir. Ya. ¿Por fin me darán ese bono que me han prometido del 2019? De la hermandad. Todo eso lo sabremos a la vuelta de este corte.
Ya estamos de vuelta acá en Pero con Respeto. Promesa es deuda para nosotros. Vanessa, en virtud del tiempo tenemos muchas preguntas, pero te queremos hacer una que siempre es de interés de todos, absolutamente de todos. ¿Va a llegar Chile al Mundial o no? Veamos. ¿Va a llegar Chile al Mundial o no? Qatar nos está esperando, Vanessa. Sería lo ideal, ¿eh? Lo necesitamos. Veamos. Ya, primero se ve un equipo súper consolidado. Súper, súper consolidado. La carta de la participación es unión, como la unión hace la fuerza. ¿Ya? Un equipo súper consolidado. Alguien muy importante, va a fallar mucho. Mucho. O vuelve una lesión antigua, o se lesiona a la primera y falla, pero es algo que viene de antes, no es algo nuevo. Voy a sacar una última carta. Ya. Si siguen, no, hay que hacer muchos cambios, hay que hacer cambios, cambios radicales. Pese a que hay unión, le falta mucha fuerza. Mucha fuerza. Van a tener que enfocarse en la fuerza, más que en la unión. Porque hasta el minuto, si no cambian eso, difícilmente van a llegar. O sea, hasta ahora no. No, no. Hasta el día de hoy, si siguen así como están, no. Hay que cambiar fuerza, hay que... Porque sale la carta de la inocencia. La carta de la inocencia está reflejada como en ser niños, ¿ya? La idea es que sea más la carta de la moralidad, más grande, más fuertes. Eso es lo que está faltando. Quizá la selección o los jugadores que veíamos hace mucho tiempo tienen que volver. Esa fuerza que uno los veía que derrotaban todo, eso es lo que falta ahora. Eso es lo que tiene que volver. Confianza y fuerza. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Te quiero agradecer. Nos quedaron muchas preguntas. Sí. Te quiero agradecer. Nos quedaron muchas preguntas. Gracias a ustedes por la sintonía, por el cariño. Es muy tarde, ya la gente tiene que irse a acostar. Tuto. Pero la vamos a invitar de nuevo. Chao, chao, chao. Gracias, gracias. Pero con respeto.